Cuando nosotros hablamos de enfermedad, vamos a definir qué es la enfermedad. En el sentido etimológico, la palabra enfermedad viene de un término latín, infirmitas, infirmitas. Y esa palabra, ¿sabe qué significa literalmente? Escriba, por favor, esa palabra infirmitas quiere decir falto de qué. Firmeza. Amén. Repita, ¿qué quiere decir infirmitas? Falto de firmeza. Cuando una persona está enferma, usted lo ha visto que está como tambaleante. ¿Cómo quiere pasar? ¿Solamente qué? Acostado. Porque no tiene qué. No tiene firmeza. No tiene seguridad. ¿Está qué? Enfermo. Está enfermo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos padecido alguna enfermedad, ¿sí o no? Hemos tratado a algún enfermo, ¿sí o no? Hemos acompañado a algún enfermo en un hospital, en alguna clínica, ¿sí o no? Y cuando la persona está enferma, aleluya, cualquier movimiento extraño ya nos llama la atención. Un día yo estaba acompañando de adolescente a uno de mis hermanos que habían operado. Y el enfermo no se podía mover mucho y estábamos dos hermanos. Pero en el momento no sé cómo se levantó el enfermo y uno de mis hermanos se acostó en la cama donde estaba el enfermo que no se podía mover. Y eso no se puede hacer, pero ya era varios días que estábamos cuidando al enfermito. Y en ese momento entra la enfermera de sorpresa y yo le digo, viene la enfermera. Y el sano que estaba acostado en la cama del enfermo pega un salto y se levanta, ¿verdad? Y la enfermera casi con la bandeja, con los remedios, casi los tira al piso. ¿Por qué? Porque se asombró, porque una persona enferma no se mueve, casi está con pocas fuerzas. Una persona enferma no tiene firmeza. Entonces, eso es enfermedad desde el punto de vista que de la definición de la palabra. La Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cómo define a la enfermedad? Se lo digo, es la alteración o la desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo que tiene causas en general conocidas, y la enfermedad se manifiesta por síntomas y signos característicos que cuya evolución es más o menos previsible. Eso lo dice la ciencia. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Digan amén si están de acuerdo. Amén. Claro, hermanos, es una definición de la ciencia. No es que los médicos son todopoderosos, pero hay médicos que desde el punto de vista clínico, ¿qué le dicen? Este paciente, lamentablemente, le quedan 15 días de vida. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque él ha examinado sus condiciones fisiológicas. Y el hombre dice, bueno, 15 días. Y si Dios quiere que en 15 días muera, en 15 días se muere. ¿Sí o no? Pero si Dios quiere que ese paciente viva 15 años más, el Señor le da 15 años más de vida. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesucristo? Entonces, eso es lo que define la ciencia de acuerdo a la enfermedad. Síntomas. Cuando una persona, usted lo ha visto que cuando él tiene la mirada muy, muy bien expresiva, pero lo ha visto cuando está a veces, dice, ¿qué le pasa? ¿Estás enfermo? Dice, no, yo así miro, aleluya. Hay personas con ojos caídos, ya son así de fábrica, pero están sanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Están sanos, aleluya. Entonces, si ¿sí lo va comprendiendo, amado hermano, la enfermedad desde el punto de vista de la ciencia, cómo lo define? Por los síntomas. El cuerpo reacciona. Cuando usted come alguna comida que estuvo guardada, su cuerpo reacciona, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando usted tiene demasiado frío, ¿cómo se llama? Hay personas que mueren, ¿por qué? Hipotermia. Empiezan a temblar, a temblar, a temblar y pueden morir. Hay personas que mueren, ¿por qué? Por exceso de calor. Amén.
Ahora cuando estamos con este tema de la bioseguridad, le toman el control de la temperatura. Y si marca 40, ¿podemos dejarlo entrar? ¿Qué hay que hacer? Orar por él, sí, orar por él. Pero decirle no, usted tiene 40 acá de temperatura, no. ¿Esos qué? Son síntomas de enfermedad. Bueno, estamos ubicando el tema que estamos hablando, no desde el punto de vista netamente ya, oremos por el enfermo, no. Le estamos diciendo qué es la enfermedad, qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad. Y mire, le voy a dar un dato a aquellos que les gusta, no solamente a los que les gusta, toda la iglesia, porque el evangelio debe ser predicado, pero contextualizado. Actualmente, en los últimos años, las enfermedades que más personas padecen y mueren son las cardiopatías y las afecciones cerebrovasculares. ¿Sabe cuántas personas murieron por cardiopatías en el año anterior? 7,25 millones de personas en el mundo. Y por problemas del cerebro y de cerebrovasculares, 6,15 millones de personas. O sea que la gente se asusta mucho con el tema del COVID. No, hay enfermedades que son más mortales y la gente muere por otro tipo de enfermedades mucho más que por el COVID. Le voy a dar la lista de las enfermedades históricamente que han llevado más personas al cementerio. Aleluya. Cáncer, ébola, VIH, Parkinson, Alzheimer, papiloma humano, tuberculosis. Son las enfermedades que según la Organización Mundial de la Salud históricamente son las que más causas de muerte han producido. ¿Cómo le parece? Pero el Señor tiene ¿qué? Todo poder sobre toda enfermedad. El que lo crea, levante su mano y dé un fuerte gloria a Dios. Y dele un aplauso al Señor con todo el corazón. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Bueno, entonces ya tenemos definición de enfermedad etimológicamente. Ya les expliqué la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Les hablé de los distintos tipos de enfermedades y cuáles enfermedades han llevado más personas a la muerte. Si usted está con alguna de esas enfermedades que mencioné, no se asuste, no se asuste. El Señor lo puede sanar en esta misma hora. ¿Cuánto lo creen y le dan gloria a Dios? ¿Cuánto lo creen y le dan gloria a Dios? Ahora vamos a ver el origen de las enfermedades, no según la Organización Mundial de la Salud, sino que vamos a hablar del origen de las enfermedades según la Biblia. Amén. Génesis 3:19. Amén, dijo un hermano. Y esa enfermedad que me quedo dormido cuando escucho la palabra, aleluya. Vamos a orar también por eso. Aleluya. Dice, esa enfermedad que me quedo dormido escuchando la palabra. Bueno, vamos a orar por todas esas enfermedades. Hay hermanos que sufren del corazón y por eso vienen, se sientan y se quedan dormidos. Tienen problemas de colesterol, tienen problemas de ¿qué? De triglicéridos, tienen problemas de ese tipo. No es que no quieren escuchar la palabra, pero se sientan y se duermen de una. Pero hay otros en cambio que se duermen porque no tienen interés de escuchar la palabra. Pero si usted tiene interés, aleluya, no se va a dormir porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver los hermanos que están siguiendo la transmisión. También pueden dar sus opiniones en el chat de la transmisión. Dice Génesis 3:19, el origen de las enfermedades. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos tienen fe? Aleluya, que la palabra de Dios es verdadera y fiel. ¿Nosotros fuimos hechos de qué? Del polvo.
¿Y a dónde volveremos? Al polvo. Así es, todos. Aleluya. Entonces, para que una persona vuelva al polvo, eso en el sentido científico, ¿cómo lo denominan? La descomposición ¿de qué? ¿De qué? Del cuerpo, de la materia. Y dice, ¿la materia vuelve a dónde? A la materia. Entonces dice, tiene que todo volver al polvo. Bueno, en ese proceso existe el proceso evolutivo del ser humano. ¿Cuál es? Lo saben desde la escuela. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducir, envejecer y morir. ¿En cuál ya va usted? En la... Dice, voy recién en la 3, en crecer, sigo creciendo en sabiduría, sigo creciendo, aleluya, en bendición. Todo ser humano nace, crece, se desarrolla, reproduce, envejece y muere. Ese es el proceso. Ahora, ¿por qué vienen las enfermedades? Porque la paga del pecado es la muerte. Si no habría pecado, ¿habría enfermedades? No habrían enfermedades. Las enfermedades son el producto de la decadencia moral y espiritual del hombre en su origen. No quiero decir que todos los enfermos son pecadores, porque entonces en la iglesia no habría nadie enfermo, y sí lo hay. Lo que estoy explicando es el origen de las enfermedades. Sí está claro, ¿verdad? No vamos a confundir, porque hay a veces hermanos de la iglesia que si lo ven al otro hermano que está enfermo, le dice, declara tu pecado. No es así, aleluya. No todo el creyente que se enferma ha cometido pecado. No es así, hay una mala interpretación. Pero sí le estoy dando el sustento bíblico teológico para decirle que la muerte vino por causa del pecado, y la muerte en gran cantidad es antecedido, ¿por qué? Por enfermedades. ¿Sí o no? A ver, usted que le gusta analizar, de 1,000 muertos, ¿cuántos muertos padecerán enfermedades? Si mueren 1,000 personas, ¿a cuántos de los 1,000 muertos les antecede una enfermedad? ¿Qué dicen? Bueno, usted sí sabe, aquellos, gracias, dicen 90, 70, 40. Usted sí sabe cuando hay un levantamiento de un cadáver, cuando dice, no, se quedó quietecito mi abuelito, estaba sentadito en el sillón y se quedó dormidito. ¿Cómo le pone el parte mortuorio? Se quedó dormidito. ¿Eso le ponen? No, a ver, usted qué sabe, ¿qué le colocan ahí? Le dicen, bueno, según el análisis que hizo, ¿quién? ¿Cómo se llama el médico? El médico forense determinó que el caballero tal, tal, falleció, ¿por qué? Por un paro cardiorrespiratorio. Ajá, bueno. Y de allí dicen, pero ¿cómo si él no padecía nada? Bueno, no presentó los síntomas comunes. Pero después dice, no, el caballero ya tenía problemas hace 6, 7, 8 años. Su corazón no funcionaba bien. ¿Sí está claro, amados hermanos? Entonces, por eso le explico, toda muerte tiene ¿qué? Tiene en gran cantidad que un antecedente de enfermedad. Alguien dirá, pero ese caballero, ¿cómo se chocó? ¿Ustedes se han dado cuenta? Que a veces uno va por unas carreteras amplias, autopistas, y vemos que un vehículo se dio contra una columna y murió. Y dice, no, estaba tomado, estaba borracho, no. Pero hay personas que conduciendo les da un paro cardíaco y el choque no es lo que directamente lo mató, sino que algunos ya mueren segundos antes. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, las enfermedades están relacionadas con la muerte, y la muerte es producto del pecado en el origen de la vida. Bueno, vamos a mirar ya
Otro ejemplo donde Dios habla acerca de plagas, Éxodo 9, 14 y 13. Usted se acuerda de un rey muy perverso llamado Faraón, que tenía esclavizado un pueblo llamado el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Entonces, como él los tenía esclavizado, Dios utilizó una metodología para que ellos reaccionen y lo dejen en libertad. Éxodo 9, 14. Diga gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios, aleluya. Dice así en el nombre de Jesús. Aleluya. Éxodo 9, 14. Aleluya. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Aleluya. Todos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Bueno. Amén, hermanos. Ahí entendemos que las plagas, mencione el nombre de las plagas que usted conoce, de Egipto, amén. Si conocen, dígalo. De las ranas, de los piojos, ¿de qué más? De las úlceras, ¿qué más? Aleluya, ¿de qué más? Aleluya, el agua, el sangre, ¿qué más? Las langostas, ¿qué más? Las moscas, aleluya. Todas esas plagas, amén, granizo, muchas gracias, están relacionadas con las acciones de este tiempo. Hay una relación ahí. Aleluya, no le aparece en este momento, no le dice la Organización Mundial de la Salud la plaga de las moscas, pero la aparición de moscas de manera tan persistente, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un foco de qué? De contaminación. Las úlceras, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo las úlceras? A llagas, a cáncer que empiezan a padecer las personas. Entonces, todo hay una relación que otro día quizá lo vamos a estudiar. Pero allí nosotros comprendemos. ¿Qué comprendemos, amada iglesia? Que Dios tuvo que utilizar esta metodología y enviarles, ¿qué? Plagas. Porque el corazón de Faraón estaba, ¿qué? Endurecido. Por eso algunos, no quiero yo posicionarme, escuche bien, quiero hablar con mucho criterio y madurez cristiana y no entrar en un tema de desinformación. El corazón del hombre en este tiempo está, ¿qué? Está endurecido. Está endurecido y el hombre no tiene qué, no tiene el deseo de buscar a Dios. Por eso hay muchas cosas que están viniendo sobre este mundo, muchas cosas que están viniendo. ¿Para qué? Para que el corazón de la humanidad se vuelva al Señor. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, léalo fuerte, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya, apláudalo al rey. Le voy a explicar. Si Dios está utilizando o va a utilizar una enfermedad para castigo a un pueblo, para castigo a una nación, para castigo a cierta parte del mundo, estése tranquilo. Que esa enfermedad enviada de Dios para castigar, a usted ni a mí no nos va a llegar.
¿Cómo le parece? Si está claro, dele gloria al nombre del Señor. Porque el Señor no puede utilizar una enfermedad de castigo a una nación y allí involucrar el castigo para sus hijos. No, eso no lo va a hacer Dios. Hay que clarificar y hay que diferenciar aquello. Ahora, yo sé que usted es un hombre y una mujer muy inteligente y sabio. Estará diciendo, ¿y lo que está pasando hoy a qué se refiere? Bueno, vamos a ir mirando más adelante y Dios mismo le dará el discernimiento por la palabra del Señor. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria con todo su corazón? Ahora, hay personas íntegras, buenos cristianos, obedientes y sujetos a Dios y padecen enfermedad. Le vamos a mostrar el ejemplo de Job, capítulo 2, aleluya. Job 1:1 primero. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón que llamado Job, y este era hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y que y apartado del mal. Repita las virtudes de Job. ¿Qué era? Aleluya. ¿Cómo era este hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted dice, ay, qué hombre tan perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el enemigo sabe que andaba diciendo que él es obediente porque estaba lleno de salud, porque estaba lleno de dinero, porque tenía tantas cosas positivas. Pero el versículo 6, aleluya, y 7 dice, capítulo 2 de Job, Job 2:6, y Jehová dijo a Satanás, leamos hermano la palabra del Señor, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Con qué lo hirió? Con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? Le explico, por favor. Escuche, escuche, hermano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios permite que el creyente en ciertos momentos padezca enfermedades dolorosas, lamentables y tristes, pero no con un objetivo nada más de hacerle sentir dolor, sino con el propósito de glorificarse en él y que la condición postrera de él sea mejor que la primera, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su autoridad, para mostrar su misericordia y para mostrar su bondad. Nosotros, aleluya, no tenemos una vista del futuro, pero nuestro Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Alábele al Señor con todo el corazón. Alábele al Señor con todo el corazón. Alabanzas. Hay otro tipo de enfermedad, aleluya, que sí es la enfermedad por causa del pecado. Hay personas que conocen a Dios y están enfermos, pero no es por una prueba, no es porque Dios quiera glorificarse, sino porque cometieron un pecado y lo tienen oculto y lo tienen guardado y no lo confiesan. Y esa descripción se halla en el libro de los Salmos 32. Salmos 32. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice? Mientras, léalo por favor. Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano.
verano. A ver, aleluya. ¿Quién puede describir allí? No sé si aquí hay algún médico, algún doctor, alguna enfermera. ¿Cómo puede describir en el sentido clínico lo que le estaba pasando? O bueno, si no hay algún doctor, alguien que es, que se las da de doctor. No, no. Alguien, aleluya, que ha leído y que tiene alguna noción. ¿Cómo puede usted definir? Vamos, pongámoslo en el contexto de la salud. Primero dice, ¿mientras qué? Mientras callé. ¿Qué dice? Mientras estuve, ¿qué? En silencio. Eso es guardar algo. Eso es guardar algo. Ya él estaba teniendo problemas. ¿De qué tipo? ¿De qué enfermedad? A ver, ¿de qué enfermedad? ¿De qué enfermedad? Callar algo empieza a afectarle, ¿qué? Su parte primero emocional. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. A veces cuando la esposa no le habla, el esposo no le habla, se están enfermando. ¿Usted piensa que pasa bien una esposa que no le habla 3 días al esposo? Digan amén, hermanas. ¿Pasa bien? No pasa bien. ¿Usted piensa que pasa bien un esposo que llega? ¿Cómo le fue, mi amor? Le dice, bien. ¿Y qué novedad? Nada. ¿Y qué cuenta de nuevo? Nada. ¿Y cómo está? Es un nadador. Nada y nada y nada. Esos son problemas ya de enfermedad. Por eso es que dice él y ella, me duele la cabeza. ¿Sí o no? Porque tiene problemas de enfermedades ya de carácter, ¿qué? Emocional. Sí estamos claros, ¿verdad? Entonces, mientras callé, eso quiere decir el silencio extremo, aleluya, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oh, ¿cómo podemos llamarlo eso? Hermano Wilson, se envejecieron mis huesos. Excelente, claro, usted sabe de eso. Enfermedad psicosomática. ¿Qué está diciendo? Que tiene problemas, ¿qué? En su psicología, y lo manifiesta en síntomas. Eso es, ¿verdad? Psicosomático, ¿verdad? Entonces, tiene problemas acá, y lo manifiesta, ¿qué? El salmista, que no era un doctor, pero sí era un hombre instruido en Dios, dijo que mis huesos se envejecieron. Ahí analicemos un poquito, hagámosle un poco de exégesis y un poquito de hermenéutica. ¿Cómo el hombre relaciona que los huesos se envejecen? ¿Por qué se envejecen los huesos? ¿O qué síntomas siente cuando una persona dice, ya estos huesos no dan? Porque para mover un pie le pide permiso al otro, aleluya. Ya los huesos están envejecidos, falta movilidad. David no era un hombre anciano, recién había cometido pecado con una mujer que no era la de él. Para eso sí estuvo sano, pero acá el pecado lo tenía, ¿qué? Enfermo. Sí está claro, ¿verdad? Sí está claro. Hay personas que están enfermas, decaídas, que no pueden hablar. No es porque se alimentaron mal, no, porque come 3 veces al día y se alimenta muy bien. No es porque tiene un problema genético, no, no, es porque cometió pecado. Y si una persona cometió pecado y no le pide perdón a Dios, no hay cirujano, no hay especialista, no hay clínica, no hay doctor que lo sane, no lo va a sanar nadie, ni así el pastor le ore todo el día. Si él no confiesa el pecado, no será sano, pero si confiesa la falta, el Señor Jesucristo lo sana, porque él tiene todo el poder para hacer cosas milagrosas. Sí puede aplaudirle a él con el alma. Mientras callé, envejecieron mis huesos, aleluya, en mi gemir todo el día. Como dijo el hermano, ¿problemas qué? Psicosomáticos, aleluya, que lo define la ciencia. Y vamos a leer, por favor, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sí lo comprende? En vez de que la mano de Dios lo bendiga,
Él estaba entendiendo que la mano de Dios, en vez de ser benigna, se había convertido, ¿qué? En grave, en grave. Y mire cómo define, por favor, se volvió, lea la palabra del Señor, se volvió ¿qué? Mi verdor en sequedales de, a ver, ¿quién define qué le estaba pasando? Se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Qué significa eso? Ayúdennos. Aleluya. Bueno, el hermano dice, se veía pálido. Bueno, ¿cómo más? ¿Cómo se veía David? Él era un hombre verdor. ¿Con qué está relacionado el verdor? Con vigor, con ánimo. Pero después de que pecó, ¿estaba qué? Acabado David. No tenía fortaleza, no tenía vigor, le hacían alguna broma, no se reía, pasaba mal genio, aleluya, estaba deprimido, correcto, estaba angustiado. Por eso, hermanos, a veces en el culto, en la iglesia, en la familia, hay personas mal genio, ¿se ha dado cuenta? Siempre mal genio. Se ven al espejo y dicen que algún problema. Con todo el mundo quieren pelear. Es porque algo les está pasando en su corazón. Algo les está pasando. Aleluya. Por eso cuando vea que su esposo está muy mal genio, dígale, ¿qué pasa, mi amor? Tranquilo, yo no lo conocí así. Usted era un hombre guapo y de buen genio. Y ahora mire cómo está quedando. Ah, algo le tiene que estar pasando a la esposa que siempre está mal genio, que siempre está irritada, que parece, dijo un hermano, parece que siempre está reprendiendo, hermano pastor, aleluya. Por favor, pregúntele, algo tiene que estarle pasando. Hay enfermedades de ese tipo. O no vamos, alguien quizá está sufriendo solo, tiene un dolor, una necesidad, un problema, no le cuenta a nadie. ¿Pero qué? Los síntomas salen. Pero en esta hermosa hora, aquí hay un Dios tan bueno que no necesita hacerte un escáner, ni una radiografía, ni colocarte en una máquina para saber lo que tienes. Antes que salga la palabra de tu boca, Él la conoce toda. Si estás deprimido, hay sanidad en el nombre de Jesús. Si estás angustiado, hay poder en el nombre de Jesús. A ver, alábele con gozo. Alábele con gozo. Creo que estamos entendiendo bien la palabra, ¿verdad? Estoy tratando de ser claro para que no piense que toda enfermedad es pecado, ni que toda enfermedad es por descuido. Reitero, si alguien pecó y está enfermo, si no confiesa el pecado, nunca será sano. Nunca será sano. Eso sí, téngalo claro. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos, hay enfermedades que no son de muerte. San Juan 11:4. ¿Qué dice en el nombre de Jesús? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, vamos a leerlo, esta enfermedad que no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. De gloria a Dios, hermano. Para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. ¿Por ella? ¿Por quién? ¿Por quién? Por la enfermedad, lógicamente. Y usted dirá, ¿cómo es que las enfermedades dan gloria a Dios? No, las enfermedades no dan gloria a Dios. Los que tuvieron enfermedades y el Señor los sanó, dan gloria a Dios. ¿Aquí hay alguien que estuvo enfermo en alguna ocasión y el Señor lo sanó? Bueno, dé gloria a Dios sin que el pastor se lo pida. Dé gloria a Dios sin que el pastor se lo pida. Aleluya. Hay enfermedades que también vienen como pruebas de Dios. Y esto lo explicó el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7. ¿Qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Léalo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Dele gloria a Dios. Si el apóstol Pablo, siendo el gran apóstol, oró y Dios no lo sanó. Aleluya. Si usted y yo estamos padeciendo alguna enfermedad como la de Pablo, tranquilo, esa enfermedad lo va a acompañar durante algún tiempo, pero ¿sabe para qué es? Para que no se exaltase en sobremanera. ¡Qué Dios tan sabio! ¿Sí o no? Dios no quiere que aquí ningún creyente se sienta el super creyente con una capa y que diga: soy el más fuerte de la iglesia. No, el Señor no se glorifica en los que se creen fuertes. El Señor se glorifica en aquellos débiles, porque el poder de Dios se glorifica en medio de la debilidad. ¿Cuánto le aplauden al Señor con todo su corazón? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, santo! Alabanzas. Bueno, vamos en el orden. Le expliqué concepto de enfermedad. Le explicamos qué piensa la Organización Mundial de la Salud de la enfermedad. Le explicamos las enfermedades más mortales según la historia. Le explicamos el origen de la enfermedad por causa del pecado. Le explicamos las enfermedades en el Antiguo Testamento. Le explicamos las enfermedades por causa de no confesar el pecado. Le explicamos la enfermedad como prueba y le explicamos la enfermedad como propósito. Usted tiene que irse ubicando en dónde. Sí está claro, ¿verdad? Alguien dirá: oh, parece que yo soy, ¿qué será? Solo Dios sabe y usted. Amén. Por favor, ¿para cuántos esta enseñanza les está siendo muy, muy útil para su vida? Amén, sí. Porque a veces usted no sabe y le está pidiendo a Dios que haga algo sin que usted sepa lo que le está sucediendo. Vamos, vamos en el nombre de Jesús. Vamos a hablar ahora acerca del Señor Jesús y las enfermedades. Aleluya. Marcos 3:1. Qué lindo es estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Qué lindo es estudiar la palabra. San Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. A ver, en este momento, imagínense cómo estaba la mano de él. A ver, ¿mano qué? Mano seca. ¿Con qué se lo puede asociar, mano Wilson? Mano seca. Oh, ok, muy bien. Una parálisis, claro. La Biblia dice mano seca. Pero ¿cómo puede decir la ciencia hoy? Un tipo de parálisis. No tenía movimiento, no tenía relación. Estaba seca la mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Mire, no estaban interesados en el pobre hombre de la parálisis, sino ¿en qué? En acusar a Jesús. ¡Qué diablo tan como es, ¿verdad? Destructor nada más. ¡Aleluya! Y dijo, versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Lo llamó, le dijo: ven, ubícate aquí en el medio. ¿Qué va a hacer? Y él les dijo, como él ya sabía el corazón de ellos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero los enemigos se quedaron, ¿cómo? Callados. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con alegría o con qué? Ahí está el Señor enojado. Aleluya. Pero el Señor es enojado no como usted ni como yo. Aleluya. Dice: yo quiero ser como Cristo, enojarme. Aleluya, no. Él es el celo, el poder, la autoridad. Eso es el enojo del Señor Jesucristo. Entonces, mirándolos a él con enojo, pero mire esa combinación. Aquí hay una enseñanza gloriosa. Enojado pero triste. Enojado pero triste, dice. Entonces, entristecido por la dureza de sus corazones, enojado por la reacción, pero entristecido porque a esos hombres Dios les dio la vida, Él es el que les dio la vida, le dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Y qué dice? Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La mano le fue restaurada sana.
Adórele, adórele, adórele. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Pero el Señor Jesús se retiró con sus discípulos y le siguió una gran multitud de todos los lugares. Aleluya. Y dice el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Ahí están los servidores de la iglesia, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado. Con fe leamos esto, porque había sanado ¿a quiénes? A muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Entendió este versículo? Aleluya, le repito, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Qué caían sobre él? ¿Qué caían sobre él? Las plagas. ¿Y qué le hacían a Jesús las plagas? Nada. Él es el que llevó nuestras enfermedades. Él es el que sufrió nuestros dolores. A él lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por eso en esta mañana le dice, tu enfermedad dámela, yo la llevo. Tu dolor, pásamelo, yo lo llevo. Eso, qué lindo, ¿verdad? Por ahí están dando gloria a Dios. Quizá alguien está enfermo. Y si no lo está, si tiene a su familiar enfermo, diga, Señor, lleva la enfermedad. Porque venía la gente con plaga y lo tocaba. Y cuando lo tocaba, aleluya, esa enfermedad de él iba sobre Jesús. Y a Jesús le piensa que una enfermedad la va a hacer algo. Nada. Puede venir la mortandad más grande. Y el Señor Jesús tiene poder sobre la muerte. Porque Él es Dios verdadero. Alábele, alábele. Alábele. Oh. Pero el mismo capítulo, versículo 14 dice. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar ¿qué? Enfermedades y para echar fuera demonios. Aleluya. 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 Le voy a ir diciendo por el tiempo de manera breve y usted lo va estudiando en casa. La metodología que estudió Jesús para sanar. Él sanó con la palabra. Mateo 8:8. Aleluya, el centurión dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Solamente qué? Di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuánto creen que el Señor lo sanó? ¿Cuánto creen que en esta hora el Señor va a decir la palabra? Y alguien va a ser sano muy lejos de aquí, de la ciudad de Quito. Y alguien va a ser sano en este mismo momento. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo en el nombre del Señor. Si alguien está enfermo aquí, levante su mano. El Señor lo va a sanar. Lo va a sanar. Yo no puedo predicar a un Jesús que sana y decirle tal vez lo sana. No, yo le predico un Jesús que sana y le digo lo va a sanar. ¿Cuándo lo va a sanar? Hoy mismo lo va a sanar. Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Oh, alabanzas. Oh, sharamanarasa. Como el Señor sanó tocando al enfermo. Mateo 8:1. Cuando subió al monte le seguía mucha gente y vino al leproso y él le dijo, se postra al Señor y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor extendió la mano y lo tocó y lo dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Alábele, alábele, alábele. La metodología de Él es única. La metodología de Él es particular. A otro en cambio escupió sus ojos y puso las manos. Marcos 8:22. Llegó a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo los ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Aleluya. Este pasaje nos da una ilustración
que en ciertos casos el Señor puede hacer las cosas de manera progresiva. Él actúa de manera instantánea, sí, lo creemos, pero en ciertos casos Él actúa de manera progresiva. A veces Dios trata con tu salud y como tú no te sientes totalmente libre, dice no, no me sanó, pero el Señor está actuando de manera progresiva en tu vida, está actuando de manera maravillosa. Hay hermanos que reciben el Espíritu Santo y dicen no lo recibí. Sí lo recibiste, el poder del Espíritu Santo, solamente créele a Él, créele a Él. Entonces dijo el versículo 25, luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase todos y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Oh, Shababalaya. Amén, aleluya, hermano. Hizo lodo con la saliva. San Juan 9:10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y me lavé y recibí la vista. Qué Señor tan particular. Levante sus manos a los cielos. ¿Cuál es el método que Dios va a utilizar para usted en este día? A ver, ¿cuál es el método que Dios va a utilizar para usted en este día? Alabanzas, alabanzas. 38 años padecía este hombre paralítico. Hay poder en el nombre del Señor. Y no había quien lo coloque en el estanque de Betesda. Pero el Señor le dijo, no, tú no tienes que entrar en el estanque. Solamente levanta, toma tu lecho y anda. Alabanzas, alabanzas. Pero también le dijo, mira, si tú has sido sano, no peques más para que no te venga ninguna situación peor. Él es el Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice, oh, Sharadararasaya, que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todas nuestras dolencias. Le voy a dar otros milagros de sanidad y usted va a glorificar a Dios si lo siente en el corazón. Él sanó a la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Él sanó al muchacho lunático. Él le dio la vista a los dos ciegos. Él levantó al paralítico de Betesda. Él obró en la mujer cananea. Alabanzala y ahora libertó al endemoniado gadareno. Él le restituyó la vista al ciego Bartimeo. Es mi responsabilidad hablar de sanidad y decirle también que el Señor sí puso la medicina y sí dio la inteligencia a los científicos y a los sabios. Aleluya, es por la soberanía de Dios que existen los médicos. Y nosotros los cristianos no pecamos si visitamos un médico, pero sí pecamos si le tenemos más confianza al médico que al poder del Dios Todopoderoso. Si usted tiene toda la fe de Jesucristo para creer, aleluya, que el Señor lo va a sanar sin visitar un médico, créalo que el Señor lo sana. Créalo que el Señor lo sana. Hay personas que tenían que someterse a una cirugía y creyeron de todo corazón que el Señor lo podía sanar. Y cuando ya fueron al cirujano, le toman, aleluya, la radiografía y le dice el cirujano, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se operó antes? Y ellos han dicho, no, yo no me operé antes. Lo que pasa es que le han hecho una cirugía perfecta. ¿Cuál es el médico que lo operó? Bueno, el médico que me operó tiene un nombre que es sobre todo nombre. El médico que me operó es todopoderoso y bendito. Apláudalo, 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 apláudalo. Oh, apláudalo, apláudalo.
El problema no es buscar a los médicos. El problema es buscar a los médicos primero, antes que a Dios. Ahí está el problema. Pero en esta hora yo le invito a la iglesia a que ponga su mirada en el Cordero inmolado. Y no puedo dejar pasar por alto este criterio que la iglesia debe tenerlo. A veces dicen, nosotros los del nombre decimos, no es que nosotros no nos parecemos a esas iglesias que andan orando solo por enfermos. Nosotros oramos por salvación. Oh, y todos estos milagros de sanidad eran de los trinitarios. La Trinidad ni existía aquí, aleluya. Pero el Señor Jesús ya sanaba a los enfermos. Lo que pasa es que hay grupos que se han tomado como los neopentecostales y han hecho de la oración por los enfermos una manera. ¿Cómo obtienen recursos? Y le dicen, si tienes un cáncer, $100. Si tienes diabetes, $20. Si tienes hígado graso, $80. Y así la gente se deja inducir. Nosotros aquí, aleluya, no podemos cuantificar económicamente. ¿Por qué podemos pedirte algo para orar? No, aquí podemos decir que en la cruz del Calvario el Señor llevó todas nuestras enfermedades, quitó todos nuestros dolores, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Solamente te pido que tengas fe. ¿Dónde está el corazón quebrantado de alguien? ¿Dónde está el corazón quebrantado de alguien? ¿Dónde está el corazón quebrantado de alguien? Si usted está sano, bueno, está tranquilo. Pero aquí hay padres de familia que han visto a sus niños llorar de dolor y los han llevado a los médicos y le han dicho, no sabemos lo que tiene. ¿Sabe cuál es un problema de la iglesia contemporánea? Que Dios nos ha bendecido y tenemos recursos. Aleluya. Y a veces el hermano dice, no, aquí tengo para el doctor, aquí tengo. Pero esta iglesia, la del nombre de Jesús, hace unos 30, 40 años en este país y en algunos países, aleluya, la gran mayoría de hermanos éramos de una condición muy humilde, de economía muy baja, no habían recursos. Y ¿sabe qué es lo que hacíamos? Si alguien se ponía enfermo, lo primero era doblar las rodillas. Si hay personas de esa generación, si hay personas de ese criterio todavía, les pido que levanten las manos a los cielos. Si Dios te ha bendecido y tienes dinero, no es para que pongas el dinero primero que Dios. Si tienes un amigo doctor, no es para primero que lo llames a él, primero llámalo al Señor. Si tienes dinero para ir a una clínica, no es que primero van tus billetes y tu cheque, no. Primero que vaya la oración con todo el alma. El Señor podría hacer muchos milagros. El Señor podría hacer muchas sanidades. Si este pueblo le abre el corazón. Porque la Biblia dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Apláudalo. Por cuya herida fuimos sanados. 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 Jesucristo hará algo grande aquí. Jesucristo hará algo grande allá con los que están escuchando esta palabra. Lo único que tiene que hacer es creer.
Creo que alguien va a ser sano en este momento. Si tú crees que es esa persona, ven acá adelante y dobla tus rodillas. Si crees que eres esa persona, si tú crees que es otra persona, quédate tranquilo, no es contigo. Pero si tú crees que Dios va a hacer algo grande en ti, ponte de pie donde estás sentado y ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Solo el que crea, solo el que crea, solo el que crea, venga, solo el que crea, 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 venga, solo el que crea, venga, solo el que crea. Eso, ven. Jesús te está llamando, Jesús te está invitando. Solo el que crea, venga. A ver, allá en las casas, dobla tus rodillas. Allá en las casas, dobla tu rodilla y dije, da, 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 ya. A ver, los que hermanos que suelen colocar muchas peticiones, doblen sus rodillas allá. El Señor va a hacer algo milagroso y les voy a pedir, aleluya, alabanzas, y le voy a pedir en el nombre de Jesús que testifique no lo que el pastor va a hacer, sino lo que el Señor va a hacer. Aquí el Señor va a hacer algo glorioso. Digan amén los que lo crean. Les digo, aquí va a hacer el Señor algo glorioso. Digan amén los que lo crean. El Señor va a hacer algo maravilloso. Eso. Yo sé que allí hay hermanos y hermanas de mucha fe, ancianos y ancianas de mucha fe en la congregación, que ellos van a ayudar a clamar para que la gloria de Dios aquí se derrame. ¡Oh, santo! Si no estás enfermo, dobla tus rodillas y dale gracias igual, porque te tiene con vida. Dobla tus rodillas y dale gracias porque te tiene con salud. Dobla tus rodillas y dale gracias porque puedes respirar. En esta misma hora hay muchos hombres y mujeres conectados a máquinas y les están diciendo a los familiares: esta receta tiene que irla a comprar. ¿Y cuánto cuesta? 800, 700, 600. Y es la tercera y la cuarta vez que te la piden. ¿Y qué vas a hacer? Ya no hay esperanza, dicen. Ya tu familiar se te va a morir. Pero en esta hora, por la fe de Jesucristo, muchas personas que están en unidades de cuidados intensivos, el Señor los va a sacar de allá y les va a dar sanidad divina, y va a ser algo grande y maravilloso, va a ser algo especial y bendito. En el nombre de Jesús hay poder, dígalo conmigo. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay vida eterna. Aplauda la presencia del Dios maravilloso. Aplauda la presencia del Dios maravilloso. Aplauda la presencia del Dios maravilloso. Aplauda la presencia del Dios omnipotente. Aplauda la Él empieza a sanar, Él empieza a libertar. Si hay enfermedades por causa del pecado, confiesa el pecado. Si hay enfermedades donde Dios se va a glorificar, Él lo va a hacer ahora mismo. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder para sanar. En el nombre de Jesús hay poder para libertar. En el nombre de Jesús hay poder para redimir. En el nombre de Jesús hay poder para restaurar. Señor, aleluya. Alabanza. Te llevo grabado, mi
Hay sanidad en el nombre de Jesús.